Okay, hello. Today we're going to continue with our classes and we are going to talk about jealousy. Are you a jealous person? ¿Eres celoso? ¿Eres celosa? Who do you think is more jealous? A man or a woman? ¿Quién crees que es más celoso? ¿Un hombre o una mujer? Recuerda que las personas pueden ser celosas no solamente de una pareja, sino de un hermano, de un padre, una madre, de alguien más. We are going to listen and answer. Vamos a escuchar y contestar sobre una pareja. Robin Charlotte. It's a woman who works in the same company as him. They want to go somewhere for a vacation. Trabajan juntos y quieren ir de vacaciones a algún lado. Ella recogió unos cuantos panfletos de lugares en una agencia de viajes. Veamos qué es lo que pasa entre ellos dos. Contestaremos unas preguntas. Let's listen. Listening. 9.1. It was Thursday evening in June when we sat down in my living room with the vacation brochures. I got these from the travel agency today, said Charlotte. This is going to be fun. Have you ever been to Japan? Yes, I have, I replied. I've been to Tokyo and Kyoto. On vacation? Yes. With Jessica. Oh. There was a long silence. But I haven't been to Osaka. What about Osaka? No, forget Japan. Have you been to Spain? Yes, I've been to Barcelona. With Jessica? Yes, but she picked up a brochure for Buenos Aires. Don't tell me. You've been there, too, with Jessica. No, I've never been to Argentina. Look, what's the problem? Jessica's not my girlfriend now. She's hundreds of miles away. She lives in Canada. Why are you so jealous of her? Me? Jealous? I'm not jealous. There was another long silence. Okay. Ya que hemos escuchado qué pasa con Rob y Charlotte, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasó? What happened? Who is the jealous person? ¿Quién es la persona que es celosa? And why? ¿Y por qué? Okay. Que contestamos unas preguntas más. Which cities has Rob visited? ¿Qué ciudades ya ha visitado Rob? Who is Jessica? ¿Quién es Jessica? Where is she now? ¿Dónde está ella? Why doesn't Charlotte want to go to these places? ¿Por qué Charlotte ya no quiere ir a estos lugares? Ok. Which cities has Rob visited? Rob ha visitado tres ciudades de las que menciona. Tokio, Kyoto, and Barcelona. Who is Jessica? Jessica is an ex-girlfriend, una exnovia. And where is she now? ¿Y dónde está ella ahora? She is in Canada. Está en Canadá. Why doesn't Charlotte want to go to these places? ¿Por qué no quiere ir a estos lugares, Charlotte? Because Rob already went there with Jessica. Rob ya fue ahí con Jessica. Ahora, dentro de esta lectura, nosotros no solamente vimos una situación de celos, también utilizamos un tiempo verbal, el presente perfecto. El presente perfecto lo utilizamos para expresar algo que ya sucedió en el pasado, pero todavía tiene algún efecto en el presente. To express something that happened in the past but has effects in the future. Esa estructura es muy sencilla. Por ejemplo, I have worked as a teacher. Estamos un sujeto, I en este caso, más have o has. En este caso utilizamos have porque es I, más un verbo. Pero este verbo tiene que estar en pasado participio, más un complemento. I have worked as a teacher. He trabajado como maestro.
Recuerden, have lo utilizamos con I, you, we y they. Mientras has lo utilizaríamos con he, she e it. ¿Pero qué es el pasado participio en el verbo? En inglés tenemos verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares, en forma pasada y en forma de pasado participio, solo se les agrega ed. Por ejemplo, act, acted, acted. Son iguales. Bake, bake, baked. Behave, behave, behave. Close, close, close. Compare, compare, compare. Y así sucesivamente. En el pasado, solo le agregamos ed. Y es la misma forma en el pasado participio. Estos son en los verbos regulares. Pero en los verbos regulares, su forma en el pasado y en el pasado participio es distinta. Es decir, no hay una regla establecida y son estos verbos en memoria. Tenemos que recordarlos. Durante estas actividades no vamos a hacer examen sobre esto. Pero sí les voy a dejar unas listas para que ustedes puedan revisar directamente estos verbos. O incluso ustedes pueden revisar en internet. ¿Cuál es el pasado participio? Begin, y lo pueden buscar en Google y les va a indicar. Begun. La última columna, que es el pasado participio, es la que utilizaremos para estos enunciados. Es decir, estos trabajan junto con el have o el has. Veamos ejemplos. Como mencionamos, necesitamos nuestro sujeto. Have o has, el verbo en pasado participio, y nuestro complemento. I have learned English. ¿Cuál es el pasado participio de learn? Learned, ed, porque es regular. I have learned English. You have studied math. We have eaten sushi. He has watched you. Como pueden ver, como les mencioné, I, you, we y they utilizan have. He, she, ate, has. Y todos están en un verbo en pasado participio. Veamos un poco más de ejemplo. I, you, we, they utilizan have. Y necesitamos el verbo en pasado participio. En este caso puede ser read, played, talked, listen. Para she, he, e it, nosotros utilizamos has. Y de la misma manera, el verbo en pasado participio. Dance, jump, eat. ¿Ok? Y a los complementos lo podemos agregar lo que nosotros gustemos. Entonces, recapitulemos. En afirmativo, tenemos I, you, we, they, have worked o have written. Como pueden ver, los regulares solo terminan en ed, mientras los irregulares son distintos. O he, she, has worked or has written. En su forma interrogativa, nosotros iniciaremos con have o has. Y luego you, I, you, we o they, y luego worked. Es decir, primero nuestro auxiliar, luego nuestro sujeto y al final nuestro verbo. Pero lo veremos más adelante un poco más a profundidad. Y en negativo, igual, le agregamos el not al auxiliar, como haven't o have not, o hasn't o has not. Lo cual veremos más adelante. Dejo una pequeña actividad que es en una hoja. Vamos a seleccionar cuál utilizaríamos, have o has, de acuerdo al sujeto que esté hablando. Y posteriormente van a seleccionar have o has y su forma del verbo en participio. Excelente día. Practiquemos. Goodbye. You're going round and
trouble.